Bienvenidos a todos los mata zombies y saquea gentes. Hoy en un nuevo video, que dicho de paso hace rato no sacaba nada, porque estaba dale que dale con el búnker, reiniciándolo y sacando disquete para armar, bueno, lo más rápido posible el baño ácido. Que dicho de paso ya lo terminé, lo estaré mostrando en algún otro video, pero eso es otra historia. Hoy nos centraremos en lo que es la actualización 1.7.2, que ya vieron que trajo fallos. Bueno, ya está solucionado, que firmas de un regalo, todos contentos, todos felices. Los cambios en el evento del saqueo, que ahora se deben completar misiones, lo vamos a estar viendo también. Vamos viendo un poco de fondo todo. Pasemos. Como ya podemos ver, ahora la radio tiene una función que antes no tenía. Digamos que ahora tenemos la radio como corresponde. Con esta radio podemos llamar a los saqueadores. Ellos van a venir dentro de los próximos 5 o 10 minutos. Hay que salir y entrar varias veces y empezar a completar las misiones. Las misiones básicamente son 5. Completar el búnker, cruzarse 3 veces con el comerciante, abrir 25 cofres de zonas rojas, hacer 5 hachuelas y encontrar un C4 en algún cofre, sea zona de disquete o sea zona roja. Yo encontré uno abriendo más o menos 200 cofres, así que el promedio es bastante bajo. Ahora los dejo con unos breves momentos de cómo completé las misiones y en un rato volvemos. Y ahora sí, este fue el momento importante, por dos cosas. Completé el baño ácido y obviamente encontré un C4 para poder continuar con las misiones. No quiero decir nada, alerta de spoiler, estoy completando el baño ácido completado, misiones completado, vamos a atacar a nuestra primera víctima. Con la magia de la edición, procedo a ingresar en el lugar. Iba a revisar si tenía paredes para después volver a la base por si necesitaba algo, pero entré y no tenía ni una pared que me pudiera traer problemas. Así que solo me tocaba abrir cofres, baúles, lo que tuviera. Y el primero fue una decepción total. Abro el segundo. Tengo que abrir. Tercero, decepción. Por las dudas revisé a ver si me podía llevar el generador, pero nada. Seguí abriendo cofres de porquería, nada. Saco más si me voy a una zona verde. Tampoco nada, nada importante. Continuamos, a ver, un poco para acá, un poco para allá. De tiburín, vos. Y la tristeza no ten fin, señores. Corre, 1, 2, 1, 2, 1, 2, corre, 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 1, 2, tiro, tiro, tiro. Bien, tomo un poco de distancia, 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 tiro, 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 corre, 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 corre. Lo voy trabando con los, sí, con los objetos. Bien, listo, muerto. Te toca a vos. Y otra vez la tristeza, la decepción. Bueno, una pistola, un casco, no hay un halcón, pero continuamos. Vamos a dejar algo en la moto.
Bien. Error, acabo de cometer un error. Corre, 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 corre. Tiro, tiro, tiro. Corre, corre, corre. Tira, tiro, tiro. El con. No, a ese no. Bien. Lo vamos trabando contra las paredes. Otra vez contra los objetos. Giramos un poco para acá, un poco para allá. Y por suerte le había robado un arma. Porque no calculé bien. En realidad pensaba que al ser una base medio newbie iba a tener pinchos, pero bueno, me de cabeza el primero antes de haber pensado que no tenía ni un solo pinch. Bueno, vamos a terminar de matarlos para continuar abriendo las cajas. Bueno, no queda más que revisar a ver si no se me pasó algo bueno en el medio, pero no. Uno más decepcionante que otro los loot que me voy encontrando. Así que vino Don Grande, así que me voy a mi casa. Chao. Rapidito, volví a donde los saqueadores, sin muchas vueltas, busqué que me diera la opción. Sabía que podía confiar en ti y hice el trato. La próxima quiero llenarlo para ver si me da más de 3, porque me dio solo 3 puntos. Durante la noche recibí un ataque de U y es momento de la venganza. Ahora voy a poner por aquí una imagen de lo que me robó y pasamos a la venganza. Primer cofre. Bien. Nafta. Gasolina. Continuamos. Porquerías. De esto tengo como 100. La pintura es solamente para molestarlo. Vamos a ver. Buah, más mugre. Bien. Vamos a limpiar un poco. No tenía ni una sola pared, ni un solo pincho. Así que solo correr y disparar, correr y disparar. Hit and run, man, hit and run. Bien, continuamos. Recuperando lo que me robó. Él me robó entre cables y transistores. Me robó una pistola y dos partes del set táctico. Recuperé mi set y me llevo unas piezas más y mi arma toda gastada. Si este está acá, vamos a revisar acá. Ahí están los transistores. A ver, vamos a crear. Cuidadito. Corro. Bien, ya casi estamos terminando. Cofre. Continuamos con la venganza. Nada interesante, la verdad, nada interesante. Acabamos de notar que yo le robé, hice las vendas y eso llamó la atención, me subió el ruido. Así que no hay que comer ni crear cosas. Hacemos una vuelta loca, caen todos, vamos a abrir. Ya. Changos, pensé que estaba. Nadie completa sus generadores. Cuero, tengo un montón, pero no importa, un poco más, no viene mal. A ver. Nada de valor. Uno más, viene el grande y salgo. Listo, una buena adentro. Chao. Acá estamos en mi base. Si pueden ver el recorrido donde están muertos los zombies, seguramente por donde entró. Él entró por acá.
fue rompiendo esa línea de puertas, me abrió dos de los baúles que están ahí, que solo tenían transistores, una pistola y el otro tenía cables. Cada vez que abría uno de esos baúles estaba lleno de cables, pero bueno, salí ganando. Muchas gracias, nos estamos viendo y no maten muchos zombies. Bueno, sí, maten muchos. Chao.